Hija soy de una estrella y del tiempo. ¿Sabes que entregarme a ti es lo que más deseo en este mundo? En un tiempo mis latidos sonaron en Teruel, cuando la villa lucía hermosa, con sus hermosas torres, con sus 9 parroquias. En esta tierra de frontera nos conocimos. Aquí se esculpieron nuestros cuerpos, al abrigo del amor. Nació un sentimiento en mi corazón, puro, como su alma. Si algo o alguien intentara separarme de ti, estoy convencido que mi corazón no lo soportaría y dejaría de seguir latiendo. Ese dulce elixir, grandioso destino que nos presentó. Juan Diego de Marcilla, por última vez, aunque seas el último caballero del mundo, ni loco te entrego la mano de mi hijo. Marcadme un plazo y una meta y os juro por mi alma que lo cumpliré. Un plazo de no más de 5 años, si Isabel lo acepta. Ahora bien, como no regresaras o regresaras sin fortuna, no se te ocurra volver a molestarme. Testigos sois todos de mi palabra. Diego de Marcilla, yo te nombro caballero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma este amuleto, que parte de tu piel será durante el largo tiempo que ya nos separa. El viento de mi amor será tu abrigo en el camino y en la batalla. Como una piel superpuesta irá contigo. Adiós, Diego. Adiós. La niebla cubre el valle, oculta la senda, cala los huesos y embota el sentido. Un grupo de jinetes galopa contra el tiempo, contra el plazo dado. Y quién sabe si también contra su destino. Diego, yo soy la mujer que espera, la mujer que te aguarda en el balcón, la mujer que recorre tu camino en un grito callado y contenido. Ve y vuelve para que seamos pronto tilde de la nueva vida que despierta el león. Thank you.
acordaros de mí. Mi único. Mi Diego. Mañana, a las 12:30 del mediodía, se celebrará en Santa María de Mediavilla los esponsales entre don Pedro Fernández de Azagra y doña Isabel de Segura. ¡Viva Ronaldo! ¡Pedro de Segura! ¡Esto es un escándalo! Es clavar una lanza en el corazón de Isabel. Calla, no busco más que la felicidad de nuestra hija. ¿De qué intimidad hablas, padre? Un plazo diste ante todo Teruel. Hace casi 5 años, ahí mismo, en la plaza de al lado. ¡Calla! Algunos dicen que está muerto, pero nadie vio su cadáver. Y yo no sé qué pensar. ¡Basta ya! Por favor. Quedan pocas horas, Isabel. No. Todo el mundo atestigua haber visto muerta a Marcilla. Y hubiera esperado siglos. Todo por volver a percibir su olor. Por volver a sentir de su voz el susurro. Mi mente y mi cuerpo era el dueño. Pese a todo, la inquietud inundó mi ser. El saber que jamás le volvería a ver. Don Pedro Fernández de Azagra, siervo de la parroquia del Salvador de Albarracín. Acudes a este templo, Santa María de Mediavilla, con la intención de contraer sagrado matrimonio. ¿Vienes libre de coacción y limpio de pecado? Así ven. Isabel de Segura, miembro, sierva de esta parroquia, Santa María de Mediavilla. ¿Vienes a ella con la intención de contraer cristiano matrimonio? ¿Vienes libre de coacción y limpia de pecado? Isabel de Segura, ¿vienes libre de coacción y limpia de pecado? Que no puedo, padre, que no puedo. No, no puede, que alguien detenga esto. Pedro Fernández de Azagra, juras ante Dios nuestro Señor
que te mantendrás fiel a esta mujer, que la alimentarás, que la defenderás de la adversidad, que la honrarás y la respetarás en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte acabe con tus días. Lo juro. Isabel de Segura, juras ante Dios nuestro Señor que serás fiel a este hombre, que lo respetarás, que lo obedecerás, que lo cuidarás, que lo honrarás y lo respetarás en la adversidad y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Sí, lo juro. ¡Que vivan las novias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que comiencen las celebraciones! ¿De quién es el sueño? ¿De quién es lo que se estoy viendo con estos ojos? Al creer que habíais muerto, fijaron mi boda con don Pedro. Todo este tiempo ha sido un desierto que ansiaba sofocar en tu boca. Callada, se suplico. Un beso, Isabel. Un beso que me haga recordar el resto de mi existencia, que una vez fui feliz y que mis desventuras merecieron la pena.
Un beso que ilumine esta noche, que amenace mi alma por los días venideros. No tenéis derecho a pedirme tal prenda. Bien sabéis que no puedo entregarla. Ni pude siendo doncella, ni mucho menos ahora. Vamos, ven, ya seca, Diego. Y ese beso sería la centella que nos quemará en esta vida y en la eterna. No hay llama más vigorosa que la que siento en mi interior. Y no me importaría consumir mi vida si es por un beso vuestro. Un beso, Isabel. Un beso que nos convierta en uno. Y no en dos medias almas condenadas a suplicar por un beso. ¡Es suficiente! ¡Ah! Un beso, Isabel. Un beso antes de expirar. No. No vais a morir. Y antes de que os deis cuenta, habréis encontrado la mora verde con la que limpiar de la amargura. Modas hay en Teruel y de muy buenas familias. Seguro caerán rendidas ante vuestra fortuna y vuestra galanura. Señora, vuestro esposo pregunta por vos y yo ya no sé qué excusa darle. Don Diego ya se iba, Elvira. Acompáñate a la puerta. Adiós, Isabel. Si hay justicia en el cielo, ya que no existe en la tierra, espero gozar por tu compañía toda la eternidad. ¡Diego! 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 ¿Qué no ha paliado? ¡Diego, por favor, contesta! Te dije que me aguardaras. Ya me oía yo que esto no iba a concluir de buena traza. ¡Contéstame! ¿Qué ha pasado? Buen amigo. No culpáis a nadie de mi muerte. Es mal del alma. Lo sé. Adiós, Teruel. ¡Diego! 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 ¡Por favor! ¡Diego! Ya soy mi amor. La mujer que mira. ¡Que se entere todo el mundo! ¡Que don Diego de Marsilla ha muerto! Ahora sí. Está muerto. Ya soy mi amor. Parte del silencio. Yeah.
Hoy no existen las lágrimas, ni las dudas, ni el cierto frío. Hoy no nos tapamos la cara, ni el rostro, ni los ojos. Y hoy, de repente, amor mío, todo toma sentido. Todo lo pierde.